Sí, esta vez tenemos ya una participación de una envergadura un poco mayor. Se puso en contacto con nosotros un organismo internacional que hacen distintas actividades de voluntariado a través de su sede regional en Córdoba y se pusieron en contacto con él para hacer una campaña en conjunto que la vamos a hacer este viernes frente al polideportivo, precisamente frente a las canchas de básquet en la rampa. Ahí vamos a hacer con 10 voluntarios que vienen de ellos y dos coordinadores, más todos los que aportamos nosotros. Va a ser una campaña en conjunto, como una actividad voluntariada que fue elegido por ellos como una actividad importante, digamos. Entonces, bueno, queremos informar a él para quien quiera llegarse, sumarse. Nosotros tenemos todo, tenemos los guantes, tenemos todo. El que quiera llegar, participar en este evento especial, bienvenido sea. Recordemos el horario cuando se va a realizar esto. El horario va a ser esta vez de 9 a 15 horas. Entonces se va a hacer una forma continua ahí, pero el que quiera venir, si quiere venir y estar un par de horas o quiere venir más tarde o más temprano, con mucho gusto igual es bienvenido. No hace falta que se tome todo el tiempo, pero puede participar como pueda. ¿Qué importancia tiene para ustedes los Amigos del Lago? No, para nosotros es fundamental porque es un poco el pilar de nuestro funcionamiento, ¿no? O sea, este grupo voluntariado, la dedicación de cada uno hace al conjunto de lo que estamos haciendo. Bien, esto suma, por supuesto, y puede ser que se vuelva a repetir. Sí, indudable, esto es el primer encuentro con esta gente. No sé cuáles son sus proyectos, porque yo personalmente no hablé, pero voy a estar con ellos, los coordinadores, el viernes. Y bueno, de ahí vamos a ver qué se puede materializar a futuro, porque esto es, todo va trascendiendo y llega a distintos rincones, ¿no? Nosotros tuvimos el otro día, vino un señor francés que me sorprendió porque dijo que en un canal de televisión en su país vio nuestro sistema de limpieza acá del lago y le llamó la atención y nos vio y bueno, tomó nuestros datos y todo. Entonces eso es, quiere decir que va trascendiendo. Los medios influyen muchísimo para todo esto y bueno, es lo que estamos siempre agradecidos, ¿no? Para que llegue más lejos. ¿Estás usando actualmente esa herramienta? La que el francés se enteró. Sí, bueno, nosotros, nuestra página, que digamos que cada vez tiene más seguidores, por un lado, y después todos los distintos medios, ustedes también, siempre ayuda y también medios gráficos, todo suma, todo suma.